¿por qué? O sea, eso fue muy bonito. Fue parte de su vida, un hombre muy importante para ella. Lucía Méndez confiesa si estuvo con la pareja de Silvia Pinal. Luego de que en la bioserie de la primera actriz mexicana dejara en evidencia el gran amor que ella sintió por Emilio Azcárraga, la reina de las telenovelas reveló que no es de extrañarse dicha confesión, debido a que entre ellos hubo una importante relación sentimental. No, ¿por qué? O sea, eso fue muy bonito. Fue parte de su vida, un hombre muy importante para ella, ¿no? O sea, y con un respeto muy grande se trató, porque aparte él era un tipazo. Lucía Méndez dejó en claro que nunca compartió pareja sentimental con doña Silvia Pinal, pues su relación era estrictamente de trabajo, solo que se llegó a confundir porque Azcárraga la cuidaba, pero lo hacía porque gracias a ella lograron éxitos no solo en la pantalla chica de México, sino en el cine y en la música. Pues mira, se dicen muchas cosas, todo el mundo puede hablar, pero a nadie le consta nada. No, me cuidaba porque le paralizaba el país. 100 puntos de rating, mi amor, en tu nadie, 90 puntos con Colorina. O sea, yo tuve 7 clásicos y todos eran 100 y 90 puntos. Películas que rompí récords también de taquilla, discos, entonces ¿cómo no me iba a querer? En otro orden de ideas, al transcurrir 10 años desde que Méndez se sintiera perjudicada por la publicación de la revista TV y Novelas, cuando el periodista Juan Manuel Cortés era director del medio, han sabido superar el impasse y él se disculpó con ella. Cortés, quien ahora forma parte del programa Suelta la Sopa, reiteró sus disculpas por haber tocado tan sensiblemente a Lucía, por lo que ella, en atención, manifestó que no había rencores, insistiendo en que tenía la esperanza de que, así como él, otros comunicadores aprendan a respetar la vida privada y sopesar lo que van a publicar, además de cuánto daño pueden hacer. Desde hace mucho tiempo te debo una disculpa pública. Yo era director de la revista TV y Novelas y publiqué una portada que sé que te causó mucho daño emocional. Y ya es hora de que te lo diga públicamente, porque habíamos tenido la oportunidad quizás de compartir por amigos en común y hablar, pero era hora de hacerlo frente a una cámara. La actriz detalló que ese no ha sido el único conflicto con periodistas, pues algo similar sucedió con el columnista Alex Caffi, a quien demandó por daño moral y le ganó, debido a que inventó que ella se había practicado ciertos retoques estéticos, agregando también que dependía del alcohol y sustancias prohibidas. Eran burlas y cirugías y alcohólica y drogadicta y no sé cuántas cosas decía, pero estaba como muy extraño, parecía como que estaba influenciado. Méndez relató que a su consideración Caffi estaba siendo influenciado, pero que en consecuencia de sus actos está embargado. Debe pagar una compensación económica y emitir una disculpa pública. Bye.